están en la misma página de la revista La Semana. La misma revista estaba Federico Peralta Ramos, la columna de al lado estaba Enrique Torres. Me fue casualidad, pero reciclé la revista para dos documentales. Al principio parece que a Silveira no le gusta, se quiere correr, pero al final parece que termina como queriendo, ¿no? La situación. Sí, estaba con. Fue lindo, dice. La verdad que fue, por un lado fue valiente y por otro lado muy generoso porque todo lo puso ahí en cámara. Su miedo, sus dudas, su bronca, y hizo todo un proceso. Fue genial que pudo hacer todo ese proceso con la, delante de cámara. Eso fue un, digamos, la búsqueda mía. Yo no lo conocía, quedamos una cita y esa es la primera cita. El día de la primera roja es el día que lo conozco, yo no había hablado ni cinco palabras. En Estados Unidos, ¿no? No, eso es acá. Yo antes de viajar, pues estuve mucho tiempo esperando la visa y consiguiendo toda la organización para hacerlo. Aproveché dos viajes que hicieron, tanto Quique como Aníbal para Argentina, lo fui filmando y después sí, logré el viaje y sí, está en su casa, en el canal. Todo eso, pero el día que lo conocí, pues se dio la primera roja que hizo como la catarsis mayor, digamos. Después ya estaba más relajado, estaba tranquilo, pero sí, hace toda una vuelta desde odio hasta revancha, termina alegría y pidiendo el premio a peor. ¿Vio el documental ya? Lo vio. Iba a viajar, pero no pudo, así que el día del estreno, el día de la primera roja, tengo a Fisi, le mandé el link para que lo vean en su casa con su familia y me mandó un audio. Emocionado, contento, lo había disfrutado. Bien, cerró bien la historia con Aníbal. ¿Qué tan difícil o complejo o cuánto tiempo llevó el proceso de conseguir las entrevistas? ¿Por dónde arrancaste? ¿Quién te llevó a quién? Porque tengo entendido, toco de oído, pero en la comunidad fan de Un Buen Día y los rumores periodísticos que circulaban de larga data históricos, se decía que nadie de los involucrados en la película quería hablar de la película. Cada vez que los buscaban para preguntarles o entrevistarlos por Un Buen Día, eso como que nada, como que se cortan. ¿Cómo fue el proceso? Obviamente, estoy hablando de cosas que fueron muchos años atrás, puede que la apreciación por la película en los mismos realizadores y la gente que participó haya ido mejorando con el tiempo. Pero bueno, contanos. Mira, cuando yo entré a hacer eso, meterme en este mundo para hacer la película, y que ya estaba en contacto con los fans. Yo entré por los fans, digamos, era con la gente que yo conocía. ¿Siste de abajo para arriba? Claro, no eran gente, no son amigos míos, pero sí conocidos, digamos, gente que era un poco más joven que yo, pero bueno, más que nada eran gente que venía a ver mis películas anteriores, me escribían, quedé en contacto por las redes. Y empecé a enterarme de todo esto que sucedía. ¿Cuándo es tu contacto con el mundillo fan y el momento, Eva? ¿Hay algo acá para...? Y yo creo que... Ahí, del año 20, se me acerca más, digo, que termina siendo un modelo de la película, para consultarme, porque él quería hacer otro documental, que de hecho ahora lo está haciendo. Para pedirme ayuda, colaboración, o bueno, un poco de que lo guíe, o algún consejo. Yo le dije, ¿por qué no haces un documental sobre todo este mundo que ustedes generaron? Que es buenísimo. Yo venía enterándome por las redes, todo lo de las proyecciones y todo lo que, bueno, lo que después es el final de mi película, que en general el trato de no contarlo. Pero veíamos como que estaba toda esta historia que era muy poderosa y me parecía que tenía muchos temas que salían de ahí. Me dijo, no, mirá, esto, no sé, la primera vez que voy a hacer un documental, no siento que yo tenga que hacer algo sobre mí mismo, digamos, no se sentía con la distancia y con las herramientas como para hacer una historia sobre sí mismo. Y ahí me dije, me parece que estaba la historia, estaban esos materiales, estaba una buena relación con todo este, con algunos de este grupo que me caían bien, que siempre venían en mis trenes, me escribían cosas lindas, como que había muy buena onda, dije, acá hay todo un mundo que cierra bastante, me faltaba que este Quique. Si Quique Torres está adentro, está cerca. Y ahí fui por Quique. Quique enseguida, bueno, ya lo acaban de conocer. Es adorable. ¿Había visto tus películas, Torres? No, suerte. Gracias a Dios. Yo siempre me presento como el gran simulador, me
digamos, en una primer mirada. Pero Enrique enseguida, como es él, súper cálido, súper amable, súper colocado siempre con la mejor energía con las cosas, enseguida, nada, échame con todo, que se escribito, todo así como es, así cálido y buena onda. Así que dije, bueno, ya está, ya película, pues ahora solo puede crecer. Obviamente que los protagonistas y Andrea del Boca, todos me interesaban. Andrea del Boca estuvo de acuerdo, tardó, bueno, cosas que las grandes estrellas obviamente tienen, y yo no tenía ningún apuro, porque todavía estaba, sabía que hasta que no viajara a Estados Unidos no cerraba mi película, así que tenía tiempo, entonces cada muchos meses le volví a escribir, hasta que concertamos la entrevista, y fue divina ella, súper amable, generosa y suelta, la verdad que está como muy bien, muy bueno fue su aporte. Y Aníbal, bueno, Aníbal enseguida me dijo que sí, y cuando llegamos al momento, bueno, me expresó todo esto, la verdad que fue muy valiente y muy generoso, porque estas dudas, en vez de ponérmelas antes en mails y ponerme condiciones y pateármelo para adelante, decirme sí, no, pero en realidad hizo todo lo contrario, me dijo que sí de entrada, y todo su conflicto lo puso a favor. Así que me parece que dio un material muy, muy potente él. Y Lucila Solar no quiso participar, no participó. Así es. Claro, la actriz no quiso, lo cual me parece súper respetable, recontra entendible. Y acá nosotros creo que entiendo más el que no participa que el que acepta participar. No sé, sino de todos en general. Es el miedo que se sientan bardeados o que vengan a reírse de la figura de ellos, ¿no? Mirá, fue lo que les pasó durante mucho tiempo con esta película. Y se les habrán acercado y les habrán hecho notas sin que ellos quieran. Escribieron notas sobre ella, sobre no sé qué, vos, Al Pacino, vos, la modelo, bla bla bla, y la película, y qué sé yo, una modelo que quiere actuar, no sabe actuar. Digo, hay mucho material fácil para atacar. Entonces, bueno, se ve que no tenía la más mínima gana de volver a exponerte con eso, de recordar eso, de hablar de eso, lo cual es súper entendible. Entonces, la verdad que no quiso, lo respeté. Cuando estaba por viajar, yo para allá, a último momento, le mandé a través ya de otra persona, para no estar encima, una persona en común, le dije, mirá, avisale que yo en 3 semanas viajo y si piensa arrepentirse, es el momento. No se arrepintió para nada, así que, bueno, ahí está su actuación, está el making of, digamos, el material de aquella época, pero bueno, no hay una reflexión posterior. Pero bueno, la película se cuenta igual. Néstor, yo te iba a preguntar, ¿qué te pasó a vos cuando viste por primera vez la película y cómo fue, ¿no?, que generó, bueno, después que conociste el grupo, lanzarte a hacer un documental sobre la película? Mirá, fue todo al revés. Yo primero conocí al grupo, después empecé a hacer el documental y recién después vi la película. Yo empecé a hacer el documental sin haber visto la película, porque mi interés estaba en el fenómeno completo, digamos, más que en un análisis cinematográfico, una opinión sobre si eso me gustaba o no, digamos, no era esa mi intención, no me interesaba decir, yo creo que esta película, una cosa o la otra. Me interesaba la historia, esto era una película que tiene unas ambiciones, es estrella, que es despreciada, que es, bueno, fracasa, que pierde su plata, que pierde sus esperanzas, sus expectativas, que es castigada por el público de la espalda, la prensa, la crítica la destroza, y cómo eso, por un canal exótico y extraño, revive de otra manera y cobra otra forma y toma otra vida, y cómo, bueno, lo que nunca me gusta contar, como el final de la película, como estos mundos tan distintos se terminan uniendo, ¿no? Como una gran historia de amor. Y eso me interesa, esta historia de amor, como el arte, como el
arte como elemento mágico que une mundos visibles. Después el objeto en sí no me interesaba tanto. En un momento, obviamente, lo tuve que ver porque lo estiré bastante ese momento. Y bueno, ya que entré por acá, voy a seguir como con el lugar en el que yo estoy. Me acerco a las personas, me acerco al fenómeno, me acerco a toda la historia. Pero en un momento dije, bueno, ya está, te la contaron un poco, mirá la película y ponerte a trabajar con ese material también. ¿Y qué te pasó cuando viste la película? Me pasó que me parece una película. No me parece la peor película, no me parece la mejor película, o sea, no soy fan de la película. Entiendo las dos cosas, entiendo el que se fanatiza y entiendo el que la ha destruido. Me parece que le caben muchas miradas. Porque yo pienso, yo soy el espectador más atípico, porque bueno, la vi después de conocer y pensar en esto mucho. Lo que pienso es una película que tiene, por un lado, un motor de base, un poder gigantesco que es Enrique Torres, una persona única, muy especial, que lo está dando todo, está contando, es el poetizando el día más importante de su vida, ¿no? Él conoció, cuenta que conoció a su mujer un día caminando por la playa, tuvo esa oportunidad de caminar 2 horas y ese día le cambió su vida para siempre. Y es una película totalmente anómala, atípica, exótica, pero bueno, con esta fuerza de alguien que está diciendo una verdad muy potente y que no tiene ningún problema en exponerse, en arriesgarse, en meter su locura ahí adentro, digamos, desperjuiciada a niveles increíbles, por un lado. Y por otro lado, critica cine, yo hago películas. Sabemos que hacer películas son un montón de pequeñas decisiones. Bueno, acá hay muchísimas decisiones que son extrañas, entonces la convierten a todo esto, que por un lado tiene toda esta fuerza, una cosa difícil de entender, pero es hipnótica. O sea, las películas malas, de nuevo, vos los escribís así toda la semana, para una película mala, no se olvida. Pasa, miles de películas malas. Esas son las malas, se olvidan, las de la huella, las de que. Con las que no nos pasa nada. Acá nos pasan cosas. Nos reímos, nos volvemos locos, la queremos comentar, la queremos recomendar a un amigo. Tenés que ver esta. O sea, ¿cuánta gente me dice, no, porque tal amigo me dice, tenés que ver esta película y me insistió hasta que la vi? Bueno. Por una cosa o por otra, es una obra de arte que deja una huella en el que la recibe. Entonces, también hay algo de mágico ahí para mí, que es, bueno, el arte es más importante que el artista, digamos. Por más importante, o trasciende a las intenciones del artista. Sí, quiso hacer una cosa y le salió otra, puede ser. Quiso dejar una huella y la dejó. Que tiene dos, ya tuvo un fanfilm, un documental, seguimos hablando, estamos todos acá reunidos hablando de esta película, digamos, hay una trascendencia, escribieron kilómetros de tinta, digamos, hay miles de youtubers que se divirtieron hablando mal, destrozándola, explicándola, riéndose de, con, hacia, desde, como quiera, pero bueno, o sea, no ha pasado desapercibido. Hablando de ese escribir, hay un solo crítico que vos entrevistás en un documental. ¿Quisiste convocar más críticos? ¿Tuviste dificultad para eso? ¿Fue suficiente según tu criterio que las alumnas? No, en realidad fue lo único que convoqué. Vos querías una película, digamos, de análisis cinematográfico. No, me pareció que él era la persona porque, como se dice ahora, él es el que la vio, ¿no? Es el que. El único, o sea, todo el mundo dijo, esto es malísimo, y él dijo, acá hay algo raro, acá hay algo diferente, acá hay algo exótico, excéntrico, como dice, lo dice en la película. Culto instantáneo. Culto instantáneo, creo que habla de la imagen. Habla bien. Y acá hay un potencial culto, digamos, como que vio que era algo anómalo y que era algo que, diferente, que era algo que te entraba por un lado raro.
99% de los críticos, con razón, digo, tampoco para, digo, en mi película, yo no estoy en contra, ah, los críticos se equivocaron, una idea de revancha, de mirá qué desastre la crítica, que no se dieron cuenta. No, desde una perspectiva crítica, está perfecto mirar y decir, mira, acá está una lista de errores y no funciona por esta cantidad de cosas, o cosas que son más televisivas que cinematográficas, hay mil formas de analizarla. Pero bueno, Nazareno lo que hizo fue, dijo, hay algo, ese delirante, despreciada, una película, bueno, entendió eso, entendió, se encontró sus potencias y anticipó el posible culto que podría despertar esta película, y que bueno, que sucedió, que por eso lo convoqué a él. Digamos, una cosa más histórica que por Susana, por Luis y yo estábamos en la comisión de prensa. Mira, la que describe Nazareno. Y pocas veces, y más en esa época, donde había, era más reducido el grupo de críticos que eran limitados a las privadas, no había expresiones ante una película. Ahí empezamos todos a leernos y a hablar con la película. Creo que pasó con esa y con Gerente en dos ciudades, no sé si vos te acordás, también que era una, que tendría que ver también Gerente en dos ciudades. Una película donde los críticos empezamos a hablar, siempre hay un silencio y claro, por respeto, pero ahí empezamos a hablar con la película. Y acá, en esta función, se aplaudió. Cosa que no se hace usualmente. Los críticos no aplaudimos, ni gritamos, ni nos reímos con una película que no es. Entonces, nada, nos dio una reflexión ante, digamos, qué pasó con esa gente, esos que estábamos ahí, nos empezamos a reír y a hablar con la película. Y hoy de pronto tengo un aplauso, que no hay aplauso. Y además la película es para un, ¿sabes qué? Para un nicho. O sea, el público en general, yo no sé si va a apreciar, no habiendo visto la película original, o no sabiendo el backstage y todo eso, no sé si va a ir para ese público. ¿Va a ir? No sé. No sé, la verdad que no tengo idea. Yo, las películas que hago en general las puede ver cualquiera, no son de nicho, pero sí, no son muy populares porque son documentales, independientes, Y no nombraste los ganadores, ¿no? Muchas gracias. Pasa en esto que vos ya tenés tu público. También hay como un Dinero que filmes a la gente. Bueno, un poco tarde, pero hay como alguna serie. Un grupo de colegas críticos para el Bafisi decidió juntarse y en masa a ver este documental. ¿Y qué dije? Porque sabían que era un Bafisi. No, salieron fascinados. Sí. Digamos que bueno, con los años sí hay como hay cierta gente que ya me conoce, sabe qué esperar, o pero sí, nunca son tampoco, digamos, yo no sigo pensando en el gran público. Pero bueno, pero me interesa esto que esta vuelta que me contás, eso sobre eso. Provoca reacciones especiales y bueno, un poco yo trato de tomar esa emocionalidad tan potente que genera el Rick, ¿no? Con su forma de hablar, con su forma de ser, con su historia y bueno, con esta historia. Oye, ¿puedo contarlo de esta manera? Sí, por supuesto, no sucede sola. Claro, claro. Bueno, es un homenaje a la televisión argentina. Incluye, sí. La novela, la materia. Realmente las cambiábamos y no las lanzábamos. Que vean, es la historia de la vacía, de conversión. Ahora, las cosas que construimos en el teatro, que es por la película también, ¿no? Y la eso, pues, se echan una tras otra. Pero es la valor de la física y volver a la película. Néstor, sí. ¿Crees que un poco, bueno, justamente como lo decía el colega, cuando, bueno, al hacer este documental, posiblemente va a ser mucha gente que no la haya visto nunca de esta película. Y es posible que le generes el interés para verla, ¿no? ¿Lo llegaste a pensar? ¿O? Por supuesto, sí, de hecho ya está empezando a suceder que me hablan de alguna sala o de otra para hacer alguna presentación especial, ya no de esta, sino de Un Buen Día. Por un doble programa. Doble programa, estamos hablando del triple programa. Hicieron los Buen Día, fan film y documental. Seis horas.
estamos intentando organizar eso, que sería maravilloso, y ahí bueno, y que recite todo eso, lleva un diploma, sí. ¿No? Un cuadro firmado, yo estoy acá. Ya vimos, poné primero un buen día. Solo vos. Solo vos. Néstor, ¿tú estás en el canal que dice que chicos? Está en YouTube. Ah, está en YouTube, está en YouTube. Sí, sí, sí. Claro, pero ya vimos un buen día. Escribe el programa, poné primero un buen día. Sí, claro. Y la segunda. Sí, orden cronológico. Es decir, un buen día. Es como la trilogía de Linklater, pero bueno, la trilogía de... Sí, la de Madrid. Bueno, estábamos comentando con Luis, ¿no? Y coincidíamos, ¿no? Mencionamos, vos sos actor y coincidís con él. Una buena pregunta que podría ser hecho por el día. Claro, o sea, con otro casting. Esta película, una película de amor, como tantas. Sí, no, sí, porque hay casting, hay guión, hay frases. No, de todas maneras, no es tanto el guión, sino la actuación. Viene las frases. Sí. Por eso, ahí pueden entrar a analizar el vestuario en particular, hay decisiones de puesta en escena, de también el casting por un lado y la dirección de los actores también es esencial. Eso, que en los momentos en los que ella estaba como más, como, hay una búsqueda también de la dirección y las emociones. Lo reconoce sin decirlo tan abiertamente, porque dice, bueno, el único amigo de la era él. Ella, bueno, una modelito que estaba ahí, no sé. Claro. O sea, que él regala esta producción, que debe ser muy costosa, a dos tipos que, sin la minuciosidad, sí, la requerido para tomar una pareja. Bueno, sí, es que son montones de decisiones que después quedan ahí plasmadas. El hecho de doblarla, están por estrenar, eso me cuentan que el distribuidor dijo, yo la estreno, pero la voz de esta chica no va. Que era adicional. Terminan doblando. Terminan doblando acá. Casi a los jóvenes polacos, ¿no? Me tenía que doblar a los actores. Pero la dobla una locutora de dibujitos animados. Sí, sí. Capas de decisiones. Así. Extrañas que la voz que tiene de los objetos imposible. Pero todas juntas funcionan. Por separado, no. Claro, ya de algunas en un error y todas juntas generan algo nuevo, algo. Sí. Además, el tipo Aníbal Cervera nunca había hecho cine. Él lo había hecho. Él venía por un lado de musical, digamos, otro tono de actuación, comedia musical, súper expresiva, y de actuar, él había hecho un par de años acá en Peores Nada. O sea, comedia televisiva, nada más que comedia. Programa cómico, sí, de trazo grueso, de actuar, sí, de cliché. Con la figura de Bamonde, que aparecían actores que siempre lograban, bueno, siempre las relaciones sí. De cara de situación, ¿no? Sí, estaba de casualidad, Bamonde, la verdad sí, que sí. No parecía muy clara la inclusión. No, todos me preguntan eso, y eso estaba ahí. En realidad, son muy amigos, y Aníbal, la primera vez que vine ese día, estaba parando y lo de Bamonde, porque son muy amigos desde siempre. Antes de todavía de Peores Nada, que eran compañeros ahí. Y estaba ahí, quedaba. Ah, de ahí los tenía, de trabajar juntos. Claro. Tenían el bar Alcabar, ¿no? La acrobata de Palermo. Era de Bamonde. Era de los 80, ¿no? 80. Claro, fin de los 80, comienzo de los 90. Y estaba ahí, Gerardo, y quedaste. No, después estuvo. Viste, vamos a los 14. Se quedó, charló, habló un montón de otras cosas que no quedaron en la película, pero bueno, está ahí, vamos de como un amigo. En realidad queda incluido más en la parte de esta donde como la cosa toma estado público, ¿no? Que se ve lo de Cualica y bueno, y vamos de diciendo yo lo veo por televisión como Jorge Rial, ¿no? Como ya cuando esto se extiende, digamos, antes que pegue la vuelta, entonces ahí puse un poco vamos de contando eso, que la ve por internet, por esa. Quedó mucho fuera de los ¿no? Como para hacer después de un buen día no, eso seguro que no. No, parece que no. O sea, materiales hay, digamos, para la película mucho más larga, el fanfilm, material del grupo había mucho más. Pero después yo lo que hice, no, la verdad que casi todo lo que filmé lo usé, obviamente editado. El viaje a Estados Unidos fue un muy poquito
días, o sea que fue muy preciso y todo, cada cosa. ¿Te metiste en la pileta de la mansión? ¿Te metiste? ¿Cómo? ¿En la pileta te metiste? No, no, no. Comimos un buen asado, pero no, no hacía. Fui pensando que iba a tener mucho calor, me acuerdo ahora, y hizo frío. Una semana de frío, así que tuve todo lo que había llevado. Y cuando, tanto en el principio de la película, el documental, como en el final, está filmado en San Isidro, ¿tú cargo en particular? No, en San Isidro, justo. Sí, sí, no, sí. Es de casualidad. En realidad no, yo quería hacer un. El final, digamos, que es. Esta amistad que se va hacia el futuro, digamos, sería como Casablanca, digamos, ¿no? El comienzo de una gran amistad. Me parecía que esa era la película, o ese era un final posible, o creía que iba a ser un final. Entonces aproveché que estaba aquí en Buenos Aires y lo junto con Magrio, y bueno, que camine por una costa de alguna manera remede esta caminata, esta otra historia de amor al borde del mar, en este caso, acá al borde del río. Y nada, investigando nos pareció que ese lugar estaba bien, esa costa, esa caminata, el muelle, por eso también está el comienzo, como explorando un beach sería. Por eso, simplemente por tener esto, una costa, ¿no? ¿El arte del póster es de Mario o...? No, Selina Hilbert es la persona con la que vengo trabajando ya los últimos 5, 6, 7 fechas. ¿Viste la película The Room, que a veces se la ha comparado, sí, como película como sin talento, pero que debería ser un gusto? Sí, no la vi toda, la vi un poco, la entendí la comparación. Igual yo siento que es otra cosa, digamos. Esto está hecho por gente profesional, gente con 50 años de carrera. En la televisión, digamos, pero gente que sabía lo que era una cámara, sabía lo que era un guión, sabía lo que era llevar un rodaje adelante. The Room es más como lo que yo entendí, es como es la obra de un loco. Como un loco con guita. Un loco con guita que quería mostrarse como el más masculino, ¿no? Sí, era de Lizanne, claro. Como un Ricardo Ford, de alguna manera. ¿Cómo? Como un Ricardo Ford. Claro. Un tipo muy egocéntrico que yo quiero ser director y exactamente. Y me cuento mi historia, o a Sabatini también tiene su película también. Sí. Muy perdido. Nada que perder. ¿Cómo se llama la deuda? Nada por perder. Nada por perder. Nada por perder. Nada por perder. Película. Pero una película de Enrique Torres, ficción,
al ser un momento del cine argentino que estaba más tirado para un costumbrismo, para la comedia ligera, más artista, si hubiera tenido otro impacto, otra... Imposible saber, imposible imaginarlo, no sé. Porque lo mentalmente, cuando la veo, por primera vez, la pongo en contexto con cosas que más o menos eran de la época, y mira, está viendo... Es una nave espacial. Sí. Son argentinos en Long Beach, que venían de la tele, traen la película así, estrenan unos 50 copias, algo que no hacía nadie en ese momento. Sí. Claro, es raro hasta para el acá de ese momento. Por supuesto que era rarísimo. Es algo único. Sí. Por eso pasan estas cosas. Estaba grande y también hay algo de... Bueno, sí, no, creo que la actuación no, él estaba dirigiendo los actores, él estaba pidiendo que hagan eso. No, pero además a él le dijeron todo servido. Toma esto con esta gente, claro. Por eso, también hay algo de eso, del rol del director, que no es el rol del director en cine, que es como el rol del director de televisión que le dicen, tenés que filmar esto, anda a filmarlo. Ahí en cualquier otra película, un director agarra el guión, donde le dice tres veces. Tema de las tetas chicas, las tetas grandes, y mira a la actriz, en tetas evidentemente grandes, y dice, bueno, hay que hacer algo acá, o cambiamos la actriz o reescribimos la guión. Y esto acá no pasa, ¿por qué? Porque está como a la antigua, como departamentizado, ¿no? El director recibe el guión y necesita esto filmarlo en tantos días. Es como algo muy del oficio, del oficio histórico, y también esto, y un poco cierta cosa de la tele, de bueno, total, esto se ve hoy y mañana se olvida. Esto se ve hoy, mañana es el próximo capítulo, y como dice Andrea en un momento, que lo dejé en el trailer, como que la televisión pasa y el cine queda. Sí. Y acá estamos. ¿No llegaste a preguntar aquí que por el costo de esta producción? Supuestamente sí, fueron como $600,000 la película y el estreno y todo el lanzamiento, el viaje de copias y viajes y demás. Supuestamente esa fue la Ferrari que chocó. Una pregunta más. ¿Cuál fue tu momento favorito de la película original? No sé si tengo, la verdad que no tengo como un fetiche con la película. También me dicen mucho que la frase favorita, eso es como más de los fans, la verdad que yo no estoy tan enganchado con la película en sí misma. Parece eso, o sea, entiendo el fenómeno, me parece es un objeto único y que va a ser recordado, eso es lo mágico. Es algo que tantas películas malas, mediocres, buenas y muy buenas, que tienen una vida de 2 meses o 2 semanas, pasan de largo, hay tanta gente invirtiendo años en hacer cosas y en hacerlas con más rigor. Y decís, el resultado es mejor, debería haber tenido más suerte, y pasan y se olvidan. Y bueno, cuando algo, digamos, deja una huella tan grande, hay algo de la magia, ¿no? Hay algo de la magia que está interviniendo, que a mí me resulta fascinante. Y veo esto, veo toda la respuesta que hay por el documental y de nuevo, la gente queriendo ver la película y pidiendo sacar el rollo de 35 milímetros para volver a proyectarlo, y bueno, esto es algo que claramente va a quedar en el recuerdo, digamos. Va a trascender a algunas generaciones, como no demasiadas películas lo hacen, así que eso es fascinante para mí. ¿El documental legitima la película o el fenómeno? Yo no sé qué. Igual la cada uno. Depende de cada uno. Cada uno se para donde quiere, digamos, a mirar. Tanto la casa de un buen día como después de un buen día, eso ya está ahí. Digo, mi película no es ni para legitimarla, ni para deslegitimarla, ni para decir que fue en realidad era buena, se equivocaron de que no fue mala, o no es una película ni explicativa, ni tampoco de trinchera, que uno se levanta una pancarta a defender. Trato de entender por qué algo trasciende. Y bueno, y lo estudio, qué sé yo. Digamos, se hicieron muchos chistes y yo hice el chiste final, que es más interesante. ¿El momento favorito de tu película donde dijiste esto, este es el germen de digamos, oh, bueno, eso no lo pongan en sus notas cuando escriban, mi momento favorito ya estaba filmado, que cuando entra Quique
está filmado muy bien, se emociona. Y yo dije, o sea, conocía la historia, conocía a los personajes. Cuando vi ese plano dije, ya está, hago una película para llegar a este momento. Y creo que a todos les movió algo en ese momento. Y dije, bueno, digo, este plano, este momento, que ya está filmado así también. El tipo que hasta dudaba en ir, ¿no? Que había estado dudando en ir a esa situación. Igual, llega y te pasa eso, es que bueno, vale una película para llegar ahí. Me gusta cuando Aníbal lo oculto que vuelve, ¿no? El pasado que emerge. Eso me parece genial, aparte también, la cámara puesta ahí justo, está como toda una imagen. Creo que esas son. Y me gusta el plano de making que están caminando ellos. Quique y Anabela, y después que se ve de atrás, buscamos nosotros, medio siluetas, abajo del puente, y ellos están juntos. Otro de los problemas de injusticia de los actores, ¿no? Cuando se ve gente que va a Estados Unidos, que no puede comprar un polo, las novelas, se va metiendo con ese lado oscuro de los trajes, ¿no? Sí. Sí, el actor es el que más, en estos casos de películas tan bulineadas, el actor es el que sufre, ¿no? El meme termina siendo la cara del actor. ¿Te puedo hacer una preguntita? Dale. Quería que cuentes alguna anécdota dentro de la filmación. Anécdota de la filmación. Mirá, no sé si es una anécdota. Drama íntimo que... Cuando fuimos a Estados Unidos a filmar, alquilamos cerca de donde vivían Enrique y Anabela, y dijimos, vamos a un hotel más o menos económico, y era un hotel de alojamiento. Un olor a pucho y desodorante de ambientes que era increíble, no olía lo que se me vivía. Así que fue duro. Eso fue duro, y aparte al lado del hotel de alojamiento había un lavaauto que arrancaba a las 8 de la mañana, como era como estar adentro de una turbina. Ese ruido y ese olor. Así, bueno, así se hace el cine argentino, amigos. Dorado de la